Thank you.
Para cambiar el mundo, hay que cambiar primero la forma en que nacemos. Michelle Odent. El nacimiento de un bebé feliz y saludable requiere el cuidado y cariño de la pareja. Esto incluye prepararse desde antes de la concepción, tener una alimentación adecuada, buscar atención médica, cuidar de posibles agresiones y ofrecer un ambiente idóneo que permita dar amor al bebé por nacer, para que éste pueda desarrollarse y prosperar. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Sin embargo, la planificación familiar y los cuidados prenatales no se llevan a la práctica diaria en nuestras sociedades. Por lo que se estima, según el informe global sobre defectos de nacimiento de March of Dimes, que 7 de cada 100 bebés nacen con alguna deficiencia o enfermedad claramente detectable y que al menos en la mitad de los casos puede ser prevenible. En América Latina, de acuerdo a la OMS y al Banco Mundial, existen alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer, se contabiliza el gran número de bebés que revelan su deficiencia después de algunos años. Las estadísticas nos hablan que una de cada 4 personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Es clave recalcar que las deficiencias que se presentan desde el útero afectan visiblemente la vida del adulto, repercutiendo en los estados de salud físicos, mentales y reduciendo las capacidades cognitivas y sociales. Por otro lado, América Latina cuenta con una de las tasas más altas de embarazo adolescente, lo cual se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones, por lo que incrementa las probabilidades de muerte del bebé por nacer y la madre, e incide en el nacimiento de más niños y niñas prematuros que pueden desarrollar algún tipo o grado de discapacidad, enfermedad o deficiencia. El cuerpo y la mente de un adolescente aún se encuentra en desarrollo y no está preparado para asumir la responsabilidad de la maternidad y la paternidad. Un embarazo adolescente en su mayoría conlleva rechazo al bebé, maltrato y agresiones psicológicas que se producen por miedos, desinformación y discriminación por parte de su familia y la sociedad en general. Todo esto afecta a la madre y al bebé que está por nacer. Mejorar el estado emocional de la mujer embarazada es mejorar la salud de la sociedad. Vivette Glover. Tras esta problemática y con el fin de apoyar a niños y niñas con discapacidad, en 1985, nuestro fundador Kees de Waal creó en Holanda la Fundación de Waal. Iniciamos estableciendo casas de acogida y centros de rehabilitación en América Latina. Con esto, logramos ayudar a miles de niños y niñas de más de 11 países. Sin embargo, tras vivir de cerca esta realidad, nuestro fundador, desde el año 2000, decidió enfocar todos nuestros esfuerzos a combatir el problema desde la raíz, contribuyendo a la construcción de una cultura de prevención prenatal de deficiencias y discapacidades a través de acciones de formación, sensibilización y coordinación interinstitucional e intersectorial. Somos una organización sin fines de lucro, sin afiliación política ni religiosa, con sede central en Holanda, representación en Estados Unidos y operaciones en varios países de América Latina. Trabajamos en coordinación con los ministerios de salud y educación de los países donde operamos. Hemos ejecutado programas con aliados estratégicos nacionales e internacionales y contamos con convenios en diversas universidades latinoamericanas que avalan nuestro programa de formación.
Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Utilizamos la mediación pedagógica y la educación popular para formar mediadores que impulsen cambios con la población, conformen redes, trabajen en programas de prevención e incorporen la temática dentro de las instituciones y comunidades. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros 2 años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Nuestros mediadores se involucran con la comunidad, conocen su contexto social y sus determinantes de salud, de manera que puedan priorizar las acciones de intervención y analizar la manera más idónea de generar cambios con la población. Contamos con material educativo que ha sido producido con el apoyo de profesionales y expertos multidisciplinarios internacionales y los equipos de la Fundación DEVAL. Este material educativo se actualiza permanentemente, tanto para la formación de profesionales como para la educación de la población en edad reproductiva. Contamos con un aula virtual que permite acceder desde cualquier lugar a material digital y aprender de manera interactiva. Trabajamos en posicionar la importancia de implementar estrategias de prevención en ámbitos públicos y privados, así como buscamos incidir en la creación de políticas públicas relacionadas con esta temática. Nuestro programa está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y adopta como ejes transversales los derechos humanos, la interculturalidad y la equidad de género. Contribuimos a promover el cambio de los conocimientos, actitudes y prácticas a través de nuestros instrumentos pedagógicos y campañas comunicacionales. El ABCD busca posicionar en la comunidad los siguientes mensajes claves. A. Alimentarse bien. B. Buscar atención médica. C. Cuidar de agresiones al bebé por nacer. D. Dar amor. Nuestro 3+9 impulsa un embarazo con una preparación de al menos 3 meses, que sumado a los 9 meses de gestación, ayudará a dar la bienvenida a un bebé saludable. Nuestra campaña de sensibilización, sin daños a terceros, está dirigida a adolescentes y muestra claramente los riesgos que existe en un embarazo y la importancia de prevenirlo. Les invitamos a ser parte de nuestra causa. Invertir con nosotros, formarse como mediador y actuar como agente de cambio en prevención prenatal. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv. Thank you.
Muy buenos días a todos y todas. ¿Me confirman si se escucha, por favor, Joanita? Sí, mi Patricita, buenos días, se escucha muy bien. Bien, perfecto, podemos empezar entonces. Buenos días a todos y todas, es un placer encontrarnos en este segundo día del sexto Congreso Internacional de Educación Contemporánea, Calidad Educativa y Buen Vivir. Espacio propicio para que los investigadores expongan los resultados de sus estudios, propongan nuevas vías para enfrentar los desafíos educativos y nos inviten a repensar la educación como una oportunidad para crear otros mundos posibles, haciendo posible una educación de calidad. Les informamos que durante el desarrollo de la ponencia, las cámaras y micrófonos se mantendrán desactivados durante toda la sesión con el objetivo de no interrumpir la comunicación. Se solicita utilizar el chat para formular preguntas, no para registrar la asistencia, pues para el efecto se les compartirá el respectivo link. El ponente tiene 15 minutos para su exposición, luego de lo cual se plantearán las preguntas, para lo cual tendrá 5 minutos adicionales por pregunta para responder. Finalmente, se presentarán las conclusiones. La primera ponencia que se desarrollará en este espacio se titula Educación en Salud para la Prevención de Enfermedades y Deficiencias Prenatales, dirigido a personas con discapacidad auditiva, y será presentado por Osvaldo Mateo Berrones Berrones. Osvaldo es licenciado en Promoción y Cuidado de la Salud, con estudios de posgrado en Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Prevención de Conductas Adictivas. Actualmente labora como Coordinador Técnico Pedagógico en la Fundación DEVAL, Ecuador. Mateo tiene experiencia en el sector educativo como responsable del Departamento de Consejería Estudiantil, así como pedagogo de apoyo a la inclusión. Adicionalmente, ha participado en consultorías con organizaciones de la sociedad civil en prevención de violencia en el sector indígena, así como en el rediseño de mecanismos para el seguimiento y evaluación de docentes de educación básica y bachillerato. En el área investigativa, Mateo ha aportado con documentos para el área de promoción de la salud en el sector educativo, perspectivas del autismo en la provincia de Chimborazo y sistematizaciones en el área de la educación para la salud. Además, es coautor de manuales de facilitadores para el trabajo en violencia de género, así como manuales de asesoramiento sobre VIH. Como parte de su vinculación con la sociedad, Mateo es alumno por el Programa de Liderazgo de Enseñanza Ecuador, periodista comunitario en Corresponsales Clave, técnico de apoyo en APADA Chimborazo y profesional independiente para acciones de detección y apoyo a las necesidades educativas especiales. Bienvenido, estimado Osvaldo. Muchísimas gracias y gracias también por darnos este espacio para poder comunicarnos, transmitir y también pues conversar con todas las personas que se encuentran presentes. Un saludo nuevamente desde Fundación DEVAL Ecuador y Fundación DEVAL Internacional. Pudieron ver algunas personas que estuvieron conectadas un poco más antes, pues un poquito un video de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Dentro de todo lo que nosotros trabajamos en Latinoamérica, pues les traemos una experiencia que lo trabajamos aquí en Ecuador, dentro de lo que es la ciudad de Quito. Como bien se mencionó, hicimos un proceso de educación para la salud dirigido a personas con discapacidad auditiva y el objetivo de este proceso educativo en el área de la salud, pues, fue la formación de promotores comunitarios a través de un proceso de capacitación básica en modalidad virtual y de tipo sincrónica. En otras palabras, a través de sesiones donde podíamos interactuar en ese momento en tiempo real. Y pues esto tenía también el motivo de trabajar y generar procesos de prevención de enfermedades y deficiencias en la etapa prenatal para que luego también se impacte en la etapa postnatal. La metodología que se utilizó dentro de este proceso, de esta práctica, pues para generar el informe y lo que vamos a conversar el día de hoy, se realizaron un proceso de sistematización de esta experiencia que partía de la adaptación de materiales, de las matrices y documentos utilizados
la revisión bibliográfica correspondiente y la revisión y tabulación de las acciones en servicio. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué significan acciones en servicio, pero para adelantarles que se hizo la revisión correspondiente. Sin embargo, dentro de la puesta en práctica, el momento que realizamos este proceso de educación en salud, pues utilizamos la metodología que también es una marca clave dentro de Fundación Deval, que también queremos transmitir en diferentes organizaciones, instituciones y sectores en los cuales impactamos. Como es uno, la mediación pedagógica, donde nosotros buscamos acercar al individuo con la realidad. Es decir, que esta persona pueda construir conocimientos, valores y prácticas y que se encuentre en un permanente desarrollo y modificación no solo de conocimientos, sino también de estructuras del pensamiento. En algunas ponencias anteriores mencionaron ya un poco de esto, donde nosotros no únicamente nos basamos en el estilo de aprendizaje, sino también en el estilo pedagógico. Y también nosotros interactuamos con estos actores del proceso formativo. Todo esto a través de un proceso de mediación, donde uno no sabe más que el otro, sino más bien sabemos cosas diferentes. Y esta diferencia en conocimientos y en habilidades, pues es lo que los enriquece dentro del proceso formativo en este proceso de educación y de ser un agente de cambio. Otra hélice muy importante dentro de este proceso fue la educación popular, que en pocas palabras es buscar que cada persona sea sujeto de su propio destino histórico. No entregar únicamente los conocimientos, sino más bien ir aún más allá, donde ellos pueden tomar las decisiones adecuadas que podrán cambiar el destino, el futuro, su plan de vida, en cuanto a lo que han aprendido y a lo que pueden realizar, no solamente de forma individual, sino también de forma familiar, de manera comunitaria. El individuo adquiere sus condiciones para descubrirse y conquistarse. Dentro del proceso de la intervención en sí, el paso a paso que llevamos a realizar este proceso de trabajo con personas con discapacidad auditiva fue esta selección de beneficiarios. Nosotros, como Fundación Deval, realizamos varios niveles de capacitación, de formación y de generar agentes de cambio locales en diferentes ciudades a nivel de país y a nivel también de Latinoamérica. Dentro de este proceso, pues tuvimos una mediadora, una persona que se encuentra en vinculación con nosotros de forma académica, que a través del sistema de integración laboral en la provincia de Pichincha, se escogió un grupo seleccionado de promotores comunitarios que vienen a ser 16 personas con discapacidad auditiva y que eran beneficiarios de este sistema de integración laboral. Estas 16 personas pues iniciaron el proceso con nosotros para generar cambios en cada uno de sus localidades. Como segundo paso tuvimos la coordinación, pues a la capacitadora que trabaja y que se encontraba dentro del proceso del sistema de integración laboral, se realizó una capacitación en las metodologías mencionadas anteriormente, incluida teorías del cambio. Mientras que en los materiales, al saber que es un grupo con una discapacidad de tipo auditiva, se realizaron adaptaciones metodológicas, lo que conocemos también como adaptaciones curriculares dentro de nuestro sistema educativo ecuatoriano. Al realizar el proceso de las guías y los materiales, transformarlos a lectura fácil, ya lo conocerán también en las diferentes ponencias de este congreso, pero en pocas palabras, pues la lectura fácil nos apoya para que se transmitan contenidos específicos y para también facilitar la lectura, como su palabra mismo lo dice, dentro de contextos donde se dificulta o no pertenece a una lengua materna de los beneficiarios. Para nosotros también complementar este proceso, se hizo un video resumen en lengua de señas ecuatoriana, donde todos los contenidos que ellos recibían a través de sesiones sincrónicas con un intérprete en lengua de señas, pues también quedaban grabados y se enviaban contenidos adicionales en su lengua materna, que viene a ser la lengua de señas ecuatoriana, recordando que son personas sordosignantes. Y también se hicieron las instrucciones para tareas, actividades y trabajo con la comunidad, también en adaptación con lengua de señas ecuatoriana. Estas son algunas imágenes que nosotros trabajamos. En las dos imágenes superiores
se encuentran los materiales originales, así como la revista que se maneja como material de educación, y que nosotros lo transformamos, como la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha, en lengua de señas y con lectura fácil para que puedan las personas, pues, acceder a los contenidos y también revisarlos de manera posterior. Es importante también recalcar que el proceso de comunicación debe ser constante, hablando de un proceso de mediación pedagógica, de educación popular, donde realizamos un seguimiento y un monitoreo de cómo va avanzando este agente de cambio en formación. Y pues para la comunicación respectiva, utilizamos los canales de comunicación actuales que se trabajan también en diferentes espacios, como son los canales de mensajería instantánea, en el caso de WhatsApp, las reuniones sincrónicas que tuvimos cada 15 días, apoyo en con mensajes de texto, con imágenes o con videos, y también en espacios uno a uno para reforzar contenidos. Estas fueron herramientas que permitían consolidar los conocimientos, pues, a cada uno de las personas que formaron parte de nuestro espacio. Al hablar de acciones en servicio, nosotros queremos consolidar y generar este efecto multiplicador en cada una de las comunidades, en cada uno de los sectores, los barrios, los edificios, las escuelas, donde estas personas pues residían y quieren transformar la educación y transformar también cómo es actualmente nuestro sistema de salud. Entonces, estas actividades corresponden en conocer a la comunidad a través de una pequeña guía para que ellos puedan identificar factores de riesgo, que puedan ellos comunicar cuáles son los comportamientos que deberían cambiar en su localidad. También trabajamos con la familia a través de diálogos en visitas domiciliarias, como lo llamamos nosotros. Al tener este bagaje de qué pasa en mi comunidad y qué dice mi barrio, pues llegamos a un tercer paso donde ellos crean material, crean infografías, crean material educativo para poder transmitir mensajes clave. Y todo esto lo comparten con su comunidad, en este caso, al estar en época de pandemia, de manera virtual a través de una feria de la salud digital. 16 temas fueron abordados con el grupo beneficiario. Sin embargo, entre los más importantes vimos cuáles son las causas de que los bebés puedan nacer con alguna deficiencia o enfermedad, cómo se encontraba el trabajo de responsabilidad de pareja, cuál era el estado de salud y posibles enfermedades que puede sufrir la madre, qué pasa con las drogas sociales o las drogas lícitas, cómo estamos en el tema de derechos y en la repartición de responsabilidades en el hogar, nuestras campañas claves como el ABC y el Yo Decido, cuál es la importancia de trabajar la atención médica, cuál es nuestro rol como un agente de cambio y cómo nosotros podemos transformar a la comunidad. Fueron los contenidos que más resaltamos y que se trabajaron dentro de este proceso de formación, que si bien es cierto es de educación, pero es una educación para el cambio, una educación transformacional. Los resultados obtenidos en este proceso, pues fueron bastante enriquecedores y los mostramos a continuación. En la primera acción en servicio que hablábamos de el trabajo y la observación de nuestra comunidad, fueron en total 16 sectores, 16 listas que fueron observadas por estos beneficiarios, donde se destacaron localidades como Calderón, Quito y el Valle de los Chillos. Ellos encontraron dentro de sus propios barrios que el consumo de alimentos chatarra, el expendio en consumo de drogas y así como eventos de violencia fueron problemáticas asociadas dentro de sus localidades y que hubieron factores de riesgo que ellos detectaron como el desempleo, una cultura basada en el machismo y un bajo nivel de educación que se puede ver reflejado mucho más en personas con discapacidad auditiva, donde no todos los sectores educativos, no todos los procesos formativos tienen esta predisposición de adaptar sus materiales y contenidos para alcanzar de una manera inclusiva en estos espacios. Al trabajar con sus familias, hicieron un total de 20 visitas domiciliarias, donde alcanzaron a 88 personas sordas signantes que formaban parte de su comunidad, sean familiares, amigos o vecinos. Las temáticas que más les llamaron la atención a estas personas y que pudieron observarlas y pudieron conversar durante el proceso son las que se encuentran en pantalla también, hablando del tema de la discapacidad,
de las enfermedades maternas, de las infecciones de transmisión sexual, qué pasa con la responsabilidad en pareja, emergencias durante el embarazo y también el tema de dar amor y los cuidados postnatales, temas que llamaron la atención, ya que manifestaban no haber recibido quizá información bastante amplia, ya que es un poco difícil generar estos procesos a través de lectura fácil, y se encuentra la mayoría de bibliografías colocadas para personas que pueden utilizar el lenguaje escrito al 100%. Formaron parte de este proceso de cambio, y esta es una imagen de nuestra feria digital, donde cada uno de ellos creó materiales en lengua de señas ecuatoriana y generaron mensajes clave, conversaron con personas, nos dieron algunos tips sobre cómo mejorar nuestro estado de salud antes del embarazo, durante el embarazo, después del embarazo, y también el cuidado que debe llevar un adolescente en cuanto a su plan y su proyecto de vida. Con todas estas actividades se dio un total de 138 personas alcanzadas con discapacidad auditiva y que pudieron recibir esta información y esta comunicación en salud a través de procesos entre pares, siendo percibido como algo más enriquecedor durante las encuestas de satisfacción que nosotros realizábamos. Desde la experiencia, nosotros podemos mencionar que las buenas prácticas relacionadas a esto fue la capacitación en herramientas digitales que nosotros proporcionamos al inicio, tanto para los beneficiarios como para los facilitadores, y que resultó para una mejor interacción. Se destacaron los verificadores de comprensión, es decir, realizar nosotros actividades donde ellos puedan cerciorarse que está llegando el conocimiento de manera efectiva, resaltar habilidades para la vida, que es muy importante, no únicamente en un término de aumentar conocimientos, sino generar competencias y relacionados pues a actividades de la vida diaria. Concluimos por tanto, y en base a lo que hemos trabajado posteriormente con el grupo, que es indispensable dejar una capacidad instaurada dentro de la población, no únicamente nosotros generar un proceso educativo, donde nosotros nos retiramos del proceso y no se da un seguimiento o no existe acciones posteriores. Dejar la capacidad donde cada uno de los beneficiarios y las personas que reciben educación, pues tengan la capacidad de replicarlo, estemos o no estemos la entidad ejecutora de este proceso. Modificar conocimientos, actitudes y prácticas se puede hacer de manera virtual y también de manera lúdica. Es cuestión de utilizar herramientas adecuadas, de manejar procesos adecuados y que podamos nosotros también transmitir conocimientos eficaces. El trabajo con la comunidad es muy importante y basarse, claro, en un modelo socioecológico y contextualizado. Es decir, no únicamente centrarnos solo en la causa o solo en la persona, sino en qué, en quién es este sujeto, qué rodea este sujeto y cuál es su interacción en su día a día. Dejamos con esto una imagen al final de parte de lo que fue nuestro proceso, llegar a conclusiones que no son medidas quizá por estadísticas específicas, pero que al inicio tener a una sola persona y que al final de la clase se encuentra acompañada de su pareja, de su familia, de sus hijos, pues es un ejemplo de que se muestra interés por procesos de educación, que podemos transformar realidades a través de generar una cultura de prevención, de educar, de prevenir, y que esto también es responsabilidad de todos, porque todos y juntos construimos una cultura de prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Osvaldo, y felicitaciones por la presentación que ha realizado de su proyecto. Les invitamos a los participantes a dejar sus inquietudes en el chat. Vamos a dar respuesta, vamos a solicitar a Osvaldo que dé respuesta a una primera inquietud que habla de que si este proyecto es posible que se lo adapte para otros tipos de de personas con discapacidad o para personas de otra cultura, y de qué forma se lo haría. Muchísimas gracias. Pues sí, como mencionamos al inicio, nosotros trabajamos bajo una estructura de mediación pedagógica y educación popular. Además de esto, nosotros trabajamos directamente con el grupo. Cada experiencia es diferente, les trajimos un pequeño pedacito, un ejemplo de lo que hacemos, pero sí,
El trabajar nosotros con diferentes discapacidades es primero conocer el contexto, conocer quiénes van a ser los beneficiarios, tener una reunión técnica donde nosotros podamos ver específicamente las necesidades de conocimientos, actitudes y prácticas y presentar esta propuesta de trabajo. En otras culturas, pues, es el mismo proceso. Si estamos quizá por el tema del lado del idioma, se me ocurre, esto también es factible, esto también es posible. La intención es que las personas que deseen trabajar en estos procesos se sumen a la causa y podamos conversar. Nosotros no podemos ser dueños de todos los contextos y es ahí el rol de la otra persona, de la contraparte que ponemos para generar estas experiencias de transformación y que la educación trasciende no solo a áreas de nivel académico, sino también salud, social, económico, y esa es la intención. Por eso también dejamos nuestros números de contacto, nuestras formas de que nos escriban, porque la idea es esta, seguir transformando el Ecuador y justo construir esta cultura de prevención. Muchas gracias, Osvaldo. Tenemos la última pregunta, por asuntos de tiempo, que dice... ¿En qué nivel de prevención trabajaron durante la realización de este proyecto? Listo. Nosotros tuvimos un primer espacio, un primer acercamiento donde se hizo una prevención de nivel primario, claro, dirigido a toda la población, donde se incluía también a personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, si estamos hablando aquí, estamos generando un proceso de prevención secundaria, pues donde estamos buscando un grupo específico, donde hacemos un corte específico y nos centramos en personas con discapacidad auditiva, que es sordo signante, y que aproximadamente el 80% de estas pues manejan la lengua escrita y también la lengua de señas. Se podría hablar de una prevención secundaria en este caso. Muy bien, muchas gracias. Bien, sistematizando pues lo que nos ha comentado Osvaldo en su ponencia, nos habla de la realización de una investigación en la que se sistematizaron experiencias, para lo cual utilizaron una metodología propia de la Fundación de BAL, que incluye la mediación pedagógica y la educación popular. Para esto se realizaron algunos pasos. En el primer paso, selección de los beneficiarios. En el segundo paso, la coordinación con la utilización de la metodología ya descrita. En el paso 3, la comunicación, utilizando distintos espacios, tanto síncronos como asíncronos. En el paso 4, las acciones en servicio. En el paso 5, la selección de los contenidos a trabajar durante la capacitación. Y también nos habló de que los beneficiarios de este proyecto, de esta intervención, fueron 138 participantes. Muchas gracias por esa riqueza de experiencia. Siempre la prevención será mejor, pues, que ya la atención. Así que también gracias a la Fundación de BAL por el trabajo que realiza. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente ponencia. Damos un espacio para que